Muy buenos días, ¿cómo están todos? Yo estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes en un programa más de Aprendo en Casa. Siéntense todos a ver este programa, a disfrutarlo, a explorar sobre las ciencias, a hacer investigaciones, porque el tema de hoy es lindísimo. Recordarles que cada video, cada imagen o cada fotografía es utilizada con fines educativos para nuestro aprendizaje, para enriquecer todo lo que vamos aprendiendo. Quiero enviar un saludo muy especial a algunos niños que me han estado enviando dibujos y que ellos han ido elaborando sus dibujos a lo largo de todos los programas. Luis Diego Cogui, Fiorella, Alejandro, John Mario en San Vito de Cotobruz, Alesa, Jimena, Hugo y muchos más que me han enviado sus fotografías. Les agradezco montones porque me encanta ver los dibujos que ustedes realizan y espero que muchos más se apunten y me envíen ese tipo de fotografías y dibujos. Muy bien, hay una sorpresa el día de hoy. El tema es lindísimo. ¿Qué les parece si vemos de qué se trata este programa? Vamos a ver el video. Una vez mi hermanito me dijo, es que Juan, el mundo no gira alrededor suyo. Pero para mí sí. No, pero en realidad el mundo sí gira alrededor de algo, el sol. De hecho, el sol es el responsable de muchas de las cosas que pasan todos los días. A ver, pasemos al reporte del tiempo. Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy se pronostica una noche igual que cualquier otra, así que utilizaré esto para explicarles. Este limón es la tierra donde vivimos y esta naranja representará al sol. La tierra gira sobre ella misma, pero al mismo tiempo gira alrededor del sol. Girar una vuelta completa sobre ella misma le toma a la tierra 24 horas, o lo que conocemos como un día. El lado que se encuentra frente al sol es la mitad de la tierra en la cual será de día, mientras que la mitad que no recibe luz vive de noche. Por eso, mientras en Costa Rica es de día, al otro lado, en China, están durmiendo. El sol también tiene un papel importante en la lluvia. El calor del sol hace que los cuerpos de agua de la tierra se evaporen para formar esas pequeñas gotas que suben y se convierten en nubes y que luego sueltan en forma de agua sobre la tierra. Así que volvemos con nuestro compañero Juan. Muchas gracias. En conclusión, aunque el sol nos haga tomar precauciones, también es muy importante para nuestro planeta. De hecho, no podríamos vivir sin él. Pero bueno, eso será un tema para el próximo video. Nos vemos. Interesante, ¿cierto? Claro, hoy vamos a conocer cuál es la influencia del sol en nuestra vida cotidiana, en el día, en la noche, qué es lo que produce ese movimiento de la tierra y el sol. Excelente. ¿Pero ustedes ya se lavaron las manos? ¿Están listos para empezar esta clase? Si no lo han hecho, deben hacerlo. Pues hoy les tengo una sorpresa. La profesora Marcela Calvo nos ha grabado un video con Estelina. ¿Quieren saber quién es Estelina? Vamos a verla. Hola, les tengo una sorpresa. Estelina. Viene hoy Estelina a recordarles y aconsejarles acerca de la enfermedad del COVID para que no se enfermen ustedes. Consejo número uno, no se toque la cara con las manos sucias. Consejo número dos, lávese muy bien las manos con agua y con jabón. Bien lavadas esas manos, vamos a evitar cualquier bacteria y virus que vaya a entrar en nuestro cuerpo. Tercer consejo muy importante, el uso de la mascarilla. La mascarilla tiene que cubrir la nariz y la boca. Tenemos que protegernos muy bien de este virus y nos vamos a mantener cubiertos con la mascarilla cuando vamos a salir con papá y mamá. Y recuerden el distanciamiento. Si seguimos estos consejos, no nos vamos a enfermar. ¡Chao!
Gracias a la profesora Marcela por todos esos consejos que hoy nos ha dado. Recuerden siempre lavarse las manos, usar mascarilla y el distanciamiento social. Y con eso vamos a prevenir esta enfermedad del COVID, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿A ustedes les ha parecido importante este tema del sol? ¿Verdad que sí? A veces no nos damos cuenta que lo tenemos. Solo cuando llueve muchísimo, cuando hay tormenta, cuando hay mucho frío, decimos, uy, ¿por qué será que no sale el sol? ¿Por qué será que está lloviendo tanto? Bueno, pues hoy vamos a cantar. ¿Qué les parece? Cantemos, demos gracias a Dios por ese día que nos ha dado, por este día tan maravilloso que tenemos. Así que juntos cantemos la canción del Buenos Días. ¡Ya, Totuca! Lucas se levanta en la mañana a tomar un baño de sol. Y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Buenos días, pajaritos, buenos días, luz. Quiero hoy con alegría desearles un buen día. Que se expanda con el viento mi gran emoción. Se prepara en la mañana para descubrir nuevos secretos. Que los animales tienen corazón y las plantas tienen sentimientos. Buenos días, arbolitos, buenos días, luz. Quiero hoy con alegría desearles un buen día. Que se expanda con el viento mi gran emoción. Pensamientos con esta canción. Con besitos de naranja, abrazos de manzana y cosquillas de melón. Lucas se prepara todas las mañanas un rico salpicón. Buenos días, amiguitos, buenos días, Luz. Un buen día, que se expanda con el viento mi gran emoción, que lleguen mis pensamientos a tu corazón. Buenos días, amiguitos, buenos días, Luz. Quiero hoy con alegría desearles un buen día, que se expanda con el viento mi gran emoción. Que lleguen mis pensamientos a tu corazón. Lindísima, ¿verdad que sí? Hay que agradecerle muchísimo a Dios que nos permite levantarnos cada día, que nos permite respirar y que nos permite disfrutar de este programa tan lindo que hemos preparado muchas personas con muchísimo amor para todos ustedes. Bueno, ya nos saludamos, ya nos lavamos las manos, ya vimos de qué va a tratar el programa. Ahora devolvámonos un poquito al programa anterior. ¿Recuerdan ustedes de qué hablamos? ¿Cuál era el tema? Era muy importante. Era acerca del sol. ¿Qué características tiene el sol? ¿Dónde está ubicado? ¿Estará lejos o estará muy cerca? ¿A cuánta distancia estará de la Tierra? ¿Cuántos años nos llevaría viajar de la Tierra hasta el sol? ¿Lo recuerdan? ¿Qué beneficios obtenemos del sol? Hoy en el programa vamos a analizar cuál es la influencia que tiene el sol en el tiempo atmosférico, en nuestra vida diaria, en las condiciones del clima. Entonces vamos a ver unas imágenes. Muy bien. Veamos por ahí. ¿Cómo influye el sol en las condiciones del tiempo? El sol puede determinarnos cómo va a estar el día. Puede estar soleado. O puede ser que esté soleado, pero con lluvias. También puede ser que el tiempo atmosférico sea con tormentas.
o caída de granizos, lluvias muy prominentes. También puede ser que las nubes tapen un poquito el sol y nos dé un poco de frío. Así es como podemos nosotros ver el tiempo atmosférico y cómo influye el sol en las condiciones de ese tiempo. Pero, ¿qué pasa si se alteran las condiciones del tiempo? Por ejemplo, podemos ver muchas lluvias o lluvias intensas. La lluvia es un fenómeno que consiste en que el agua cae en forma de precipitación desde las nubes formadas por la condensación del vapor. Y recuerden que el sol hace que el agua se condense y llegue a las nubes y vuelva a caer, como en el ciclo hidrológico que vimos en programas anteriores. También tenemos inundaciones. Las inundaciones es un exceso de lluvias, sobre todo cuando se trata de lluvias a lo largo de muchos días, como lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país y en América Central, que llueve demasiado y se provocan inundaciones. También tenemos vientos fuertes. Cuando se alteran las condiciones del tiempo, podemos ver vientos fuertes que podrían provocar huracanes y tornados. Otra de las condiciones es el calor. El sol, recuerden que nos da el calor que nosotros necesitamos para vivir. Además, si el calor se agranda o es muchísimo calor y no llueve, se provoca lo que es la sequía, que es por un tiempo muy prolongado la tierra totalmente seca, escasez de lluvias, y eso produce un gran desequilibrio. También la ausencia de sol nos da frío, ¿verdad? Muy bien. Vean qué importante todo lo que acabamos de ver en estas imágenes, cómo las condiciones del tiempo atmosférico se ven alteradas por la presencia o no presencia del sol. ¿Por qué? Porque el sol influye en esas condiciones. Ahora, ¿qué hace diferente al sol de los planetas? ¿O qué hace diferente al sol de los otros cuerpos celestes que vemos en el universo, que vemos en el firmamento? Ustedes se han acostado boca arriba, por ejemplo, y han observado estrellas que se mueven en el firmamento, o han visto unas luces más intensas que otras. Bueno, esos son cuerpos celestes y el sol se diferencia de ellos en varios aspectos. Vamos a ver estas imágenes. Muy bien. ¿Qué hace diferente a la Tierra, a la Luna y a otros cuerpos celestes? Por ejemplo, ¿qué semejanzas o diferencias podemos encontrar? La Tierra es un planeta y es un cuerpo celeste que gira alrededor de una estrella, como la Tierra, Marte, Júpiter, que giran alrededor del Sol. Los planetas se diferencian de las estrellas porque estas últimas tienen mayor cantidad de masa. Vean por ahí, por ejemplo, ahí a la Tierra. Por esta razón, los planetas no pueden emitir luz propia. Los planetas solo reflejan la luz que nos da el sol. Otro de los cuerpos celestes que tenemos ahí es el satélite natural o la luna. Vean que ahí está más blanquita que todos los demás y más grande. Esa es la luna. Son cuerpos celestes que giran alrededor de los planetas y se llaman lunas. Nuestro planeta tiene una luna. Muy bien. Otros cuerpos celestes que podemos ver ahí son los satélites naturales, como ya dije, la Luna, que al pasar cerca de la órbita del planeta fueron capturados y atraídos por su fuerza gravitacional. Uno de los cuerpos celestes que más nos llama la atención son los meteoros, que son luminosos. Estos se ven moverse en el firmamento. Los meteoros se desplazan a gran velocidad y a veces dejan una gran estela o una luz. Se diferencian de los cometas porque estos no penetran en la atmósfera terrestre. También tenemos meteoritos, que estos sí atraviesan la atmósfera. Hace unos 4.600 millones de años,
aparecieron restos de cometas en el sistema solar. Los cometas también son parte de estos cuerpos celestes. Muy bien, veamos la siguiente imagen. Aquí podemos ver al Sol y el diferente movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol. Recuerden ustedes que Juan en la cápsula informativa nos habló de la producción del día y la noche, pues el movimiento de la Tierra hace que se produzcan 12 horas de día y 12 horas de noche. Y cuando la Tierra se traslada alrededor del Sol, producimos las estaciones del año: invierno, verano, otoño y primavera. En Costa Rica tenemos presentes dos estaciones: lluviosa y seca. Muy bien. Ahora les voy a enseñar a ustedes cómo son esos movimientos con algo que yo les traje. Vamos a ver. Tenemos aquí el planeta Tierra y tenemos por aquí al Sol. El Sol es muy, muy, muy grande, más grande que la Tierra. Y la Tierra, vamos a ver primero el movimiento de la Tierra. La Tierra gira sobre su propio eje. Es un movimiento muy despacio. Toda esta vuelta de la Tierra dura 24 horas. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos a Costa Rica y en América, Costa Rica está aquí, y el Sol le pega, vamos a ver aquí, y el Sol pega en este lado, entonces vamos a tener que en Costa Rica y en América tenemos el día, pero en los países que están al otro lado, vamos a tener como la India, por ejemplo, o China, vamos a tener la noche. 12 horas de día y 12 horas de noche. Vamos a seguir dándole vuelta, por ejemplo, a nuestro planeta. Cuando, por ejemplo, en Mongolia, en China, en la India, en Rusia o en algunas partes de este lado es de día, nosotros estamos durmiendo. A estos movimientos, a este movimiento de la Tierra sobre su propio eje, se le llama rotación. Pero, por ejemplo, si la Tierra, que le da vuelta al Sol, como ya ustedes lo vieron en el video y en las imágenes, ella va dando vuelta por sí misma y también dando vuelta alrededor del Sol. Esto va a provocar que en algunos momentos la Tierra esté, o alguna población esté más distante del Sol que otra, y entonces haya más frío. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de los polos. Entonces, los polos están en la parte de arriba de nuestro planeta, digámoslo así, en el norte y en el sur. Y casi el Sol no les llega. Entonces, por ejemplo, el Sol llega aquí a esta parte central del planeta, pero no llega hacia la parte de arriba. ¿De acuerdo? Vean aquí, por ejemplo, la lucecita. El calor y la luz del Sol llega hacia el centro del planeta, pero no así en los extremos o en los polos del planeta. Entonces, estas zonas son más frías que estas centrales. Y así es como se divide, y después podemos aprender sobre el clima del mundo o de cada región. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Vamos a ver ahora un video muy interesante que les traje. Es de un personaje conocido por ustedes, ya lo hemos visto. Camaleón nos vino a visitar de nuevo. Él nos va a explicar un poquitito más acerca de estos movimientos y de lo que el Sol influye en el día y la noche y cómo influye en las condiciones del tiempo. Vamos a verlo. Ah, ¿sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? Es un vertebrado muy preguntón. Es un camaleón. Camaleón. Ovíparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón. Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en Camaleón y las naturales ciencias. ¿Qué haces, amigo? Quiero
ver una estrella fugaz para pedir un deseo, pero no ha pasado ninguna. Mientras esperas que pase una, te puedo contar cosas muy fascinantes que ocurren en el cielo. ¿Cosas fascinantes? Camaleón, frente a tus ojos, el increíble y misterioso Sistema Solar. ¡Wow! Y se llama así porque alrededor del Sol giran 8 planetas. ¡Ahí está la Tierra! La Tierra tarda un año, 365 días, en dar una vuelta completa alrededor del Sol. ¡Qué lenta! ¡Y ahí está la Luna! La Luna es el satélite natural de la Tierra y demora casi 4 semanas en girar alrededor de la Tierra. ¿Y las estrellas? ¿Por qué son tan chicas? No es que sean pequeñas, solo que están muy lejos. ¡Wow! Me está dando un poco de sueño y siempre me ocurre de noche. Amigo, la luz del sol disminuye de noche y eso afecta en el sueño. Pero la luz aumenta de día. Observa lo que pasa en distintos seres vivos. Mira estas plantas. ¿También les influye? Así es. Ellas orientan sus tallos y hojas para recibir la luz del sol, que utilizan para fabricar su alimento. A mí me pasa igual que las plantas. Me gusta más el día. La mayoría de los animales permanecen activos durante el día, como por ejemplo la loica, la culebra de cola larga y la vizcacha. ¡Me encanta la luz tibiecita del sol! Pero otros permanecen despiertos y activos durante la noche. ¿Y cómo pueden? En general, tienen muy desarrollados los sentidos, como el tucúquere, que tiene una excelente visión nocturna y además puede escuchar los movimientos de su presa a mucha distancia. Se escucha como un concierto nocturno. ¿Ves que es entretenida la noche? Sí, y lo mejor es que el Sistema Solar se llama así porque todos los planetas giran en torno al Sol y la Tierra se demora un año en dar la vuelta al Sol. Muy bien, amigo. ¿Y qué ves en esta imagen? Hay muchos animales despiertos, buscando su alimento y otros cantando. ¡Excelente, camaleón! Eres un experto observador de la noche. Pero parece que no veré la estrella fugaz. Mejor me voy a acostar. ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡Mira al cielo! ¡Es hermosa! ¡Valió la pena esperar! Sí. ¿Y qué deseo pediste? Que nos veamos en un nuevo capítulo de Camaleón y las naturales ciencias. ¿Vieron qué interesante? Todas las actividades que podemos realizar en el día o en la noche. Y cómo el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y sobre su propio eje nos va haciendo el día y la noche. Y además dura un año en envolver al Sol, en darle la vuelta al Sol, dura un año. Y en ese año tenemos la estación seca, que es cuando hay poca presencia de lluvias, y la estación lluviosa, cuando hay más lluvias. Por ejemplo, en octubre, noviembre, septiembre, en estos meses estamos en época lluviosa, pero saliendo de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, estamos en esa época seca donde podemos disfrutar del verano, de ir al mar, de estar en una piscina, de asolearnos un poquitito más. Bueno, importantísimo, vamos a hacer una autoevaluación, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿tomaron nota de lo que ustedes aprendieron? Yo espero que sí. ¿Cuál es la meta? Espero que hayan aprendido la influencia del sol. ¿Qué más quieren aprender? Y nos vamos a quedar con esta pregunta. ¿Qué más quieren aprender sobre el sol, sobre el sistema solar? Muy bien. Ahora, importantísimo el programa de hoy. Pero además es muy importante el tema que les voy a contar. Resulta, ¿ustedes han visto carretas en las calles? Bueno, el 25 de noviembre, un día como hoy, celebramos el Día del Bolleo, importantísimo para toda la población. Vamos a ver esta cápsula. ¿Sabías que? ¿Sabías que a los bueyes de color café mojizo les dicen chotos porque su color nos recuerda al de la chota? 25 de noviembre de 2020, 15º aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense,
como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Es importantísimo este tema del boyeo. Nuestros campesinos y agricultores han utilizado la carreta para trasladarse, para poder llevar sus productos a los mercados, para trasladar a personas, y el uso de los bueyes pues ha ido como mermando, digámoslo así, ya no los vemos tanto en las calles. Pero es importantísimo porque además la carreta es un emblema nacional, así que debemos rescatar todas estas tradiciones que tenemos en Costa Rica. Y bueno, hemos llegado al fin del programa. Yo estoy muy contenta de haber estado con ustedes. Les espero en el próximo programa. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.